Ferca explicó que los actos valen más que las palabras y que ella sigue con el proceso legal, pues se viene lo más rudo para Cristian Estrada. ¿Quieren saber más sobre esto? Miren esta nota. Ferca y Cristian Estrada protagonizaron una de las separaciones más polémicas del año pasado, luego de que el actor presuntamente quisiera sustraer a su hijo a la también conductora de Hoy, aunque esto no acabó, ya que el proceso en contra de Estrada continúa y ahora su madre se suma a algunas declaraciones. Ahora, en una entrevista para el programa Ventaneando, Ferca reveló los detalles que la hicieron estallar contra su ex-suegra y explicó en qué va el caso contra su ex. La también actriz dijo que hizo un comentario en redes sociales con respecto a su ex-suegra, luego de que esta comenta que hace mucho tiempo no ve a su nieto. Sin embargo, Ferca dijo que la madre de Cristian Estrada no se ha contactado con ella desde hace 5 meses. No acosaron, la verdad, como les dije, he estado viviendo este proceso lo mejor que puedo, lo más centrada aquí, pero a veces hay días muy complicados y entonces decidí lanzar este tweet porque estaba muy enojada ese día, porque vi una fotografía de mi hijo y me molestó mucho como esta cuestión de amor condicional y te amo, mi nieto. Ferca reafirmó que una cosa es el proceso o el problema que tiene su hijo y ella, pero la abuela nunca se ha acercado a preguntar si está bien el pequeño. Cuando digo, señor, usted no lo ha buscado en 5 meses. Una cosa es el proceso o el problema que tengamos su hijo y yo, ¿no? O que nos hayamos separado, pero la abuela como tal nunca se acercó a preguntar, está bien, le falta algo, oye, mijita, bueno, ya ustedes se separaron, pero cuenta conmigo. Entonces, pues nada, lo pensé así, tal cual como soy, sin filtro. Y porque me da mucho coraje que se pongan luego con esta posición de pobre de nosotros no vemos a Leonel. Entonces, pues nada, así estuvo la cosa. La presentadora fue cuestionada de cómo va el proceso con su expareja. Sí, él por lo que ven en sus redes, pues está fuera de México, se la pasa muy bien, qué padre, pero pues al final de cuentas entonces los actos con lo que verbaliza no es congruente y no coincide. ¿Qué sigue? Pues nada, aportar todo lo que tengo que hacer, sigo con mis procedimientos legales. Esto apenas como que empieza lo más rudo también, empezamos un año nuevo, pues se fueron de vacaciones todo el mundo. Entonces yo sigo aportando todo lo necesario y al final de cuentas no estoy castigando absolutamente a nadie, solamente estoy siendo totalmente congruente y respondiendo a los actos que a mí me hicieron, ¿me explico? Entonces, pues lo único que digo, ustedes ven las cosas y cada quien tomará su juicio también, pero pues no sería ni contacto con mi hijo, ni estas fechas que yo considero que son bastante importantes, Navidad, Año Nuevo, Reyes, Santa Claus, y no hubo ningún contacto, entonces pues no coincide lo que dice con lo que hace. Con estas declaraciones dadas por parte de la suegra y por parte de Ferca, volvemos con más en El Precio de la Fama, junto a Ángel de los Santos y El Manigí. Bueno, yo ya estoy perdido acá. Yo ya no sé quién es el villano, yo ya no sé quién es el bueno, yo no sé quién es el malo, yo no sé quién tiene la culpa, yo no sé qué pasó, qué caca ya. Ferca todos los días tiene un problema distinto, Cristian todos los días tiene un plan malévolo distinto, al parecer. Ahora se mete la suegra, la ex-suegra, no sé. Lo único que tengo para decir es que hagan las cosas bien para el niño, para que él no se vea afectado ante todos los problemas que tengan entre ustedes. Ferca, viví la vida, hermana. Relájate un poco, dejá la polémica un poco de lado y dejá de querer sacar provecho de las cosas. Cristian, ponte la espira vos también. O sea, lo que pasó la otra vez con el tema de la sustracción del niño, que pasó, que no pasó, que la polémica, que la controversia, que el mitote, que el escándalo. No sé. Yolanda lo conoce mejor, Yolanda puede hablar bien de él. Yo no sé. Yo no sé qué intenciones tenga el tipo, yo no lo conozco, yo no sé si es bueno o malo, si es mal padre, si es buen padre. La verdad que esto va a generar muchos problemas el día de mañana para el niño, porque lo están dejando de lado y están prestando atención a otras cosas que no tienen nada que ver. Yo sé que no se está haciendo presente, yo sé que la abuela no se está haciendo presente tampoco, según las declaraciones de Ferca, y no sé tampoco si Ferca está diciendo la verdad. Quizá la abuela la llama, la vuelve loca, lo va a visitar el nene, que pum, que pim, que pam,
y Fer Casale dice esto, ¿me entendés? Así que nosotros ya estamos cansados de que salgan a decir cosas irrelevantes, que no sabemos si son ciertas, que no sabemos si la abuela es buena de verdad, no sabemos si el padre es buen padre de verdad, si no. Así que mi punto de vista, el único que tengo, el único que puedo decir, e insisto, es que cuiden al nene. No jueguen con eso, porque tanta polémica, tanto medio, tanto escándalo, lo va a afectar al chiquito. No sé, Manuelito. Pues mira, yo te voy a decir algo, yo no le creo mucho a Ferca, digo, yo no los conozco a ninguno de los dos personalmente, ¿verdad? Ni son amigos de ellos ni nada, pero pues como diría nuestro querido Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Y claro, claramente fueron el ejemplo los videos que vimos hace unos meses atrás de toda la rebambaramba que se armó de auxilio, ayúdenme, y un montón de shows, circo, maroma y teatro que hizo Ferca. Me llama mucho la atención que diga que cuando se ha acercado su suegra para ver al niño, su abuela y cosas de estas, cuando no deja que se acerque el padre, ¿sí? Y el día que se acercó, ya viste, es como, ¡auxilio! ¡Ayúdenme! Y un montón de cosas. ¿Crees que va a andar dejando que se acerque la abuela? No sé. Para mí no tiene sentido esto que sale ella y dice por ahí. Aparte, no sé, la forma en la que ella hace las cosas a mí no me gusta muy bien, porque es como si ella se sintiera dueña de su hijo, ¿no? Como si ella sola lo hubiera concebido, y las cosas no son así. Claro que tiene un padre también, el cual tiene derechos y tiene obligaciones, principalmente también de aportar, de darle manutención y todas esas cosas. Así que por ese lado también, pues, Cristian, pues tiene que aportar, ¿no? Porque también si no aporta él, no da una manutención y cosas de estas, y quiere ir bien padre como si nada, ir a ver a su hijo, pues tampoco sería justo, ¿no? Pero bueno, ahorita de la que estamos hablando es de Ferca, entonces yo no le creo mucho a Ferca, principalmente por el show que hizo, que se vio súper exageradamente actuado, súper armado, así que ¡pim! Tacha para Ferca, no le creo. No, sí, obviamente, bueno, es lo que dije yo recién, está exagerando muchas las cosas, ya no sabemos si creerlo o no, está generando escándalo donde no lo hay. De todas formas, si nos vamos a los posteos de Cristian Estrada en diciembre 24, después de toda la polémica con Ferca, él puso un post en Miami, obviamente en su casa, si no me equivoco, donde decía en la descripción de la foto, las cosas cambiaron, y yo también. Así que yo no sé si tras este escándalo que generó Ferca, Cristian cambió su forma de pensar, cambió su forma de ser para con ella y para con el niño. Quizá después de eso dijo, bueno, esto no es para mí, dejo las cosas de lado. Yo no sé. Pero si llega a ser cierto lo que dice Ferca, de que ni él ni la abuela se hicieron presentes en las fechas decembrinas, que son las más importantes para los chicos, que es Navidad y Año Nuevo, donde lo que más querés es a tu familia a tu alrededor, siendo nene, siendo pequeño, siendo grande, yo creo que Cristian está en un problema muy grande. Yo creo que Cristian va a ser señalado mediáticamente de maneras terribles. Así que, nada, espero que nadie salga a desmentir lo que está diciendo Ferca, que nadie salga con pruebas que nos traigan de que Cristian realmente no estuvo en las épocas de fiestas, digamos, en diciembre. Pero bueno, la polémica va a seguir, Ferca va a seguir hablando, Ferca va a seguir generando show, Ferca va a seguir saliendo a cámara. Pues es que ¿dónde está el daño psicológico que le causó? No sé, Tom, yo no sé, yo no soy psicólogo, yo no soy especialista ni nada de esas cosas, pero no tiene que ser precisamente como yo lo estoy diciendo, disculpen mi ignorancia, pero pues, híjole, ante como ella estaba pintando el daño tremendo que le causó y ese miedo y ese pavor, pues digo, en un par de meses ya se te fue, porque yo la veo bien nice, bien empoderada, hablando ahí, bien contenta y toda la cosa, como si nada, ¿no? Entonces dices, bueno, cuando realmente es una situación tal cual como la pintaron hace meses, yo creo que como mamá te deja un shock emocional muy grande, que vives con un miedo tremendo, un pavor constante, ¿no? Todos los días, porque digo, no creo que sea algo que se te quite de la noche a la mañana. Sin embargo, en las imágenes que nos estás presentando, Tommy, en el video,
Pues yo veo a una Ferca como si nada, bien nice, bien propia, mírala, mírala casi sonriendo y toda la cosa, muy segura de sí misma, pues claro, ¿verdad? Pues es lo que te digo, son las cosas que a mí me hacen mucho dudar de ella. No, obviamente una vez que la relación se rompe, una de las dos partes o incluso las dos salen a declarar las cosas más feas de la otra, sean ciertas o no, lo van a querer hundir de todas maneras. Pero bueno, por otro lado, quiero aclarar algunas dudas que tienen nuestras tiburonas con respecto a Angelito, que están preguntando, ¿dónde está Ángel? ¿Dónde está Yolanda? Ángel, Ángel, Yolanda, Yolanda. Ángel, el más odiado, pero el más querido. Se hacen un poquito los tontos acá, pero al final le tiran, le tiran, le tiran, pero cuando no aparece, están dele, meta, mete, pregunte, pregunte, pregunte. Así que nada, Ángel está bien. Ángel no tiene nada. Ángel está, se tomó una semana sabática, se ve, no sé si está tomándose unos días, no sé dónde está en este momento, yo desconozco, debe estar ahí en Beverly Hills girando la tarjeta y pa, 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 y mañana va a aparecer o pasado mañana, no sé cuándo va a volver a aparecer, con bolsas, con perfumes, con un nuevo abanico, con lentes, con esto, con lo otro, y le va a explicar todo. Yo respuestas no tengo, pero lo único que sé es que está bien, no se preocupen por él, va a volver pronto y nada, van a seguir teniendo oportunidades. Podemos especular también un poquito.